En primer lugar, el título, nuevos trasplantes, nuevos escenarios en trasplantes, me parecía a mí más adecuado, porque aquí tenemos una gran cantidad de cosas y de conceptos en los cuales yo no entraré en todos ellos ni mucho menos. Los componentes de mesa entrarán en otros aspectos. Yo aquí les ponía un listado de situaciones en el contexto actual de los trasplantes que están generando controversias éticas. Me ceñiré al ámbito del donante vivo y haré al final una breve referencia a problemas que nos estamos encontrando en este momento, por lo menos en el ámbito de la Comunidad de Cataluña, en materia del turismo de trasplantes, ¿no? La venida de ciudadanos extranjeros que solicitan trasplante. El marco jurídico ya lo conocen ustedes, tenemos una ley de trasplantes en España desde el año 79, desarrollada por reglamentos posteriores, y toda esta legislación recoge ambos escenarios, el trasplante de donante cadáver y el trasplante de vivo. Como saben, aunque cuando se hizo la ley en su momento, pues las situaciones de trasplante de vivo eran minoritarias, eran en relación al donante emparentado, y hoy estamos ante nuevos escenarios que nos plantean retos distintos o con variedades diferentes, ¿no? Los principios básicos que recoge esta legislación y que todos ustedes conocen, solo los repaso porque me parecen importantes desde el análisis ético, son en primer lugar el de la voluntariedad y, por tanto, cuando hablamos de donante cadáver, hablamos de la donación presunta, como ustedes saben. España optó por esta fórmula, si bien desde el ámbito de los profesionales que se dedican a este sector, pues siempre se cuenta con el beneplácito de las familias, en diálogo con ellas y nunca forzando situaciones. En el ámbito de la donación de vivo, evidentemente, la libertad y la voluntariedad explícita son elementos fundamentales para que éticamente entendamos que son aceptables. En segundo lugar, el altruismo y la gratuidad. Por tanto, la ley dejó claro desde el inicio que no podrá mediar ni precio ni gratificación alguna al donante, ni tampoco coste para el receptor, y el sistema público era el que aquí debía asumir todo el coste de estos procesos. Aún así, hay cuestiones que en el ámbito del donante vivo están por resolver, como por ejemplo pues el tema de las bajas laborales en situaciones de tener que solicitar bajas por otras razones, no reconocerse el sistema, pues que esta persona merece una prebenda especial en su contexto por ser un donante altruista, y resolver un problema al sistema. En tercer lugar, el anonimato, que es otra de las cuestiones a la que me referiré, porque la ley es explícita diciendo que en todo momento se pretende preservar el anonimato entre donante y receptor, confidencialidad en los datos tanto de unos como de otros, con la excepción evidente del donante vivo relacionado, pero que ya también los nuevos escenarios que nos vamos encontrando nos ponen por lo menos en interrogante hasta dónde este aspecto de la confidencialidad tenemos que ser muy rígidos o muy estrictos, cuando vemos que en la praxis pues se salta frecuentemente, ¿no? Bien, las luces de los trasplantes, es decir, aquello que todos destacamos y además en el sistema español especialmente, pues evidentemente son claras. Es un procedimiento médico que cuenta con una gran aceptación social, que tiene un respaldo no solo social sino del propio sistema en España de una forma muy clara, con una apuesta muy específica del Ministerio, de la Organización Nacional, de los coordinadores, de los equipos, con una legislación específica, no en todos los países, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cambia las condiciones de vida del receptor de una forma explícita, tiene una ratio de resultados muy buena, muy aceptable, etc. Y además hemos avanzado en los últimos años en los sistemas de las técnicas quirúrgicas menos cruentes, menos invasivas, cosa que ha facilitado que pueda incrementarse las donaciones de vivo. Además, como ustedes saben, pues España en estos 30 años de experiencia, o más ya de 30, pues se mantiene a la cabeza líder de los países en donación, sin embargo, no exento de dificultades, como luego se expondrá en la mesa, ¿no? No es fácil hacer esta tarea y que las cifras, que son lo que da el prestigio, pues sean fáciles de conseguir. En los últimos años, como les decía, hemos avanzado en el campo de trasplante de vivo, se realizan los primeros trasplantes cruzados, este año se daba a conocer el primer trasplante a partir de donación altruista o del buen samaritano, que dio lugar al trasplante en cadena de tres riñones. La Organización Nacional de Trasplantes, en algunas manifestaciones que se hicieron a raíz de este caso, pues dijo, hombre, el objetivo es que pudiésemos llegar al 20% de la donación de vivo, ¿no? Bueno, habrá que preguntarnos desde el punto de vista ético a qué precio esto, si es que llegamos a esa cifra, ¿no? Cosa que parece pues aún muy lejos, ¿no? El trasplante evidentemente conlleva conflictos éticos obvios. Permítame que me remita a la ya tan manida recurso del principialismo
clásico que todos conocemos, pero que nos viene muy bien aquí en esta materia, porque desde el punto de vista del principio de justicia y equidad, evidentemente es una técnica y un procedimiento que genera costes elevados, que además supone el reparto de un bien escaso y, por tanto, hay que trabajar con criterios de equidad y de justicia si queremos hacer bien las cosas, tal como se vienen haciendo hasta ahora, ¿no? En segundo lugar, porque desde el punto de vista del trasplante del donante vivo supone una vulneración clara de los principios de beneficencia y no maleficencia, es decir, estamos haciendo ningún beneficio al donante vivo y un daño. Y eso hay que tenerlo claro. Eso no quiere decir que no sea aceptable éticamente la donación de vivo si se hace de la forma que debe ser, pero tenemos claro este criterio, ¿no? En tercer lugar, la voluntad y el altruismo, que lo vinculamos al principio de autonomía y al criterio de solidaridad, ¿no? La realidad es que el descenso de los órganos de cadáver, y por tanto debido a múltiples factores, desde los tráficos, el descenso de los accidentes de tráfico, las muertes por tráfico, hasta las mejoras evidentemente de los sistemas y de determinadas patologías, etcétera, hace que el sistema tienda a optimizar las posibles alternativas para cubrir esos déficits. Una de estas alternativas es fomentar la donación de vivo, que es una de las cuestiones en las que me quiero centrar. Y la otra problemática de la que hablaré al final es la problemática ética que nos están generando este turismo de trasplante, con algunos casos específicos que por lo menos en Cataluña hemos vivido, y que ambos temas han propiciado que a nivel, por ejemplo, del Comité de Bioética de Cataluña nos hayamos propuesto elaborar un documento de reflexiones éticas al respecto, porque distintos hospitales y centros se están encontrando con estos problemas. El trasplante de donante vivo, como ustedes saben, supone que debe hacerse siempre con donantes mayores de edad, que el órgano que extraemos o parte de este órgano sea compatible con la vida y su función la pueda suplir el organismo, que evaluemos previamente al donante en todos sus aspectos, que se informe al donante de las consecuencias físicas y psíquicas de ese acto de donación y que haya un control estricto de la voluntad y libertad en el acto de la donación. Esto lo regula la ley y, por tanto, a ella me remito, ¿no? Pero, como les decía, el trasplante vivo vulnera estos dos principios básicos, porque no aporta beneficio alguno al donante sano, más que el beneficio psicológico de saber hacer un bien al otro. Él sí que para él es un beneficio el saberse que está ayudando a un familiar, a una persona vinculada a él, pero no desde un punto de vista físico, y le genera un daño. Y en algunos casos, como pues, por ejemplo pues el trasplante del óvulo hepático, como ustedes saben, con un índice de mortalidad importante, nada despreciable, y con riesgos importantes para el donante. Aún así, consideramos que éticamente la donación de vivo puede ser aceptable siempre y cuando respetemos ese principio de autonomía, que no puede soslayarse en aras a la solidaridad. Oiga, debe ser usted solidario, por tanto, todos debemos plantearnos dar un riñón. Pues no sé. La donación, por tanto, debe ser siempre voluntaria, expresa y libre. Y hay elementos que en ese proceso pueden distorsionar o adulterar esa voluntad, ¿no? El tema de los incentivos, de los cuales se hablará luego, las posibles coacciones en determinados contextos. En otros países es claro y evidente, ¿no?, las situaciones de pobreza que llevan a la gente a venderse órganos, por ejemplo, o los presos para conseguir beneficios penitenciarios, etcétera. Hay distintos contextos que nos parecen ajenos a nuestro país o a nuestro entorno, pero que están ahí. En el ámbito más próximo a nosotros, quizá el elemento que nos puede hacer o generar más dudas o más incertidumbre es la presión familiar que se da muchas veces en los contextos en los que un familiar necesita un órgano y el resto del entorno se plantea, se interpela, ¿quién va a ser el que va a dar el paso, ¿no? Las posibilidades, como ustedes saben, la donación de vivo son o bien la donación dirigida, por tanto va dirigida a persona determinada o con expectativa de mejora de su calidad de vida, y ahí tenemos o bien la donación de vivo clásica, que es el donante emparentado con vínculo emocional, con compatibilidad, etcétera, o bien esta modalidad de la donación cruzada, que nos permite que, aún no habiendo compatibilidad en los directamente relacionados, sí de forma cruzada se puedan aprovechar esos órganos, ¿no? El 98% de los trasplantes de vivo en España es donante de allegado, de momento, por tanto, el porcentaje de donaciones no vinculadas es pequeño. Pero fíjense que este es un dato básico, a mí me pareció fundamental. El 80% son mujeres, madres, esposas. Eso a nivel sociológico también da que pensar, ¿no? Hay una mayor mujer para hacer ese acto de beneficencia al otro, de ayudar al hijo, al esposo.
Y en segundo, altruista, que es la estrella ahora en este momento, ¿no? A partir de este caso que salió, la persona que de una forma totalmente anónima y altruista dice, pues yo estoy dispuesto a dar un riñón a aquel que se pueda beneficiar de él y por tanto va al primero que esté en la lista de espera o a un programa cruzado, etcétera. Previsión que la ley no establecía en su día y que por eso hoy se hace con una autorización judicial. La cesión del órgano, el proceso de cesión del órgano, como ustedes saben, la ley también lo regula, requiere verificar esa libertad de decisión y aquí tenemos un protocolo establecido ante el juez del registro civil con participación de los profesionales, también del médico que acredita la salud mental o que la persona reúne los requisitos psicológicos para hacer una donación libre, pero en definitiva se está convirtiendo en un puro trámite, ¿no? Porque luego también la ley prevé la participación de los comités de ética asistencial, como ustedes saben, para evitar que puedan darse situaciones de coacción de cualquier tipo, pero aquí hay varias formas de trabajar este tema. Hay comités que hacen ellos la entrevista en donante y dentro de un comité pluridisciplinar y ajeno a todo el proceso, pues intentan hacer esta validación de la autonomía y del consentimiento, pero en muchos casos esa función se delega en el cirujano y, por tanto, el comité de ética lo único que hace es validar lo que el cirujano le dice. Mira, este señor yo le he entrevistado, no hay problema, lo tiene claro. Y luego el trámite del juez, que es el trámite puramente administrativo, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto esto lo hemos administrativizado en exceso sin entrar a raíz del tema de si hay realmente una voluntad explícita y sin condicionantes. Claro, yo en el ámbito del donante allegado yo creo que el elemento básico es la presión psicológica que se ejerce en muchos casos sobre estas familias, ¿no? La propuesta de la donación realmente puede llegar a entenderse que coarta la libertad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Debe hacerse esta propuesta como una alternativa terapéutica más a la persona con la patología en un ámbito de relación médico-paciente sin imbuir a la familia primero y por tanto que el paciente valore si debemos hacer partícipe a la familia o no de esto? ¿O lo hacemos directamente ya con la familia presente, con lo cual le situamos en una disyuntiva un tanto difícil de salirse de ella? ¿Podemos evitar esa coerción o es algo que forma parte de la naturaleza humana? Y por bien que lo hagamos, siempre habrá una cierta coerción psicológica en el planteamiento de estas cuestiones, ¿no? En definitiva, es una situación que nos interpela también a la justicia, como decía ayer Adela Cortina, porque les ponemos en la disyuntiva de tener que dar solución a un problema que el sistema no puede resolver porque hay escasez de órganos. Y por tanto, oiga, les ponemos en el brete de que ustedes digan, ¿están dispuestos o no están dispuestos, ¿no? En el donante altruista, que es una nueva fuente de donaciones, aquí lo que hay que descartar es que la persona que se ofrece altruistamente a hacer una donación de un órgano, pues no tenga ningún tipo de patología que le haga descartable, ¿no? Y en esto yo creo que se está haciendo un trabajo muy correcto de análisis de este punto. Pero ¿hasta dónde es lícito fomentar la donación altruista en la población en general? ¿Debemos hacer una llamada a todo el mundo? ¿Hágase usted donante altruista de un riñón, por ejemplo? ¿Puede conllevar a ello la publicidad y la promoción de casos en la prensa, como sucedió este año con el donante altruista que además tuvimos allí en Cataluña? ¿Debe limitarse esa publicidad? ¿Hasta dónde es una publicidad que lo que pretende es eso, trasladar al ciudadano simplemente una información? ¿O más allá de ello hay un intento de captar donantes altruistas, ¿no? Eso me lleva a otra cuestión, que es la de la confidencialidad entre donante y receptor en la normativa española, porque, como les he dicho, la ley es muy explícita en que no podrán facilitarse ni divulgarse datos ni ninguna información que permita relacionar ambas partes del proceso. Por tanto, no solo nombres y apellidos, sino elementos que puedan identificar ciertas características de la persona, ¿no? La confidencialidad de la donación de vivos, si estamos hablando de donante y receptor emparentados o relacionados, no tiene ningún sentido, porque desde luego formarán parte de la misma familia o del mismo núcleo social y ahí no hay posibilidad de mantener confidencialidad alguna. Y además el objetivo de esa confidencialidad es evitar la coerción, pero en el donante emparentado no es posible evitarla por esa vía. Habrá que hacer otros mecanismos para evitarla. Pero en la donación altruista, ¿dónde está el riesgo de que se pueda saber quién ha sido el donante altruista de ese riñón? Por ejemplo, Estados Unidos y Holanda no prevén esa premisa explícita del anonimato. Claro, yo creo que hay que distinguir dos momentos del proceso de donación. Desde la ética, la razón o el argumento para sostener el anonimato o la confidencialidad es proteger la intimidad de las personas. Pero ¿hasta dónde debemos proteger aquello que uno no quiere proteger de sí mismo?
cuando uno quiere salir en los medios y darse a conocer qué es lo que ha pasado en su proceso de salud, pues es libre de hacerlo, ¿no? Ahora bien, antes de que se produzca esa situación, el anonimato yo creo sí debe ser preservado para garantizar los criterios de justicia y equidad. Es decir, lo que vemos en Internet, que una amiga de la Shakira, que salió también hace pocos meses, ella hacía una campaña en Internet para buscar un órgano para su amiga y a las 24 horas ya lo tenía. Estos procesos son los que aquí pretendemos evitar con estas cosas, ¿no? Pero el anonimato a posteriori, como es lo que ocurrió aquí en Cataluña con este caso, el caso del donante altruista, esta fue la pareja que fue el segundo eslabón de la cadena, que además salía publicitado en los periódicos con nombres, apellidos, fotografía, diciendo: nosotros somos los que hemos estado en el segundo nivel y por tanto me gustaría saber quién es el donante, ¿no? Y ese donante altruista pues se identificaba con un vídeo filmado, que no se le veía la cara, pero hablaba, explicaba su experiencia, decía que era un religioso, con lo cual ahí había un mensaje subliminal, decir: todos los religiosos y religiosas de este país, ¿por qué no os lo pensáis como yo, ¿no? Quizá un poco ese mensaje se quería lanzar ahí, ¿no? No sé, lo pongo como interrogante, tampoco no quiero hacer ninguna afirmación. Y ahí los medios de comunicación, para mí, que tienen un papel fundamental, ¿no? La difusión en la red. ¿De dónde sale la información cuando sale una cuestión de esta en los medios, ¿no? ¿Quién se ha chivado? ¿Quién ha dado la primera pista, a partir de la cual se va tirando del hilo y luego ya sale todo ello explicitado? Eso nos lo deberíamos cuestionar. Otro escenario, ya termino. Donaciones de adulto a niño, ambos extranjeros, que muchas veces vienen gestionadas por las ONGs y que aceptamos aquí ese proceso, pero sin ninguna garantía de que ese niño, cuando vuelve a su país de origen, tenga una continuidad asistencial, ni en la recepción de fármacos, ni en las posibles complicaciones, tanto donante como receptor. ¿Hasta dónde estamos ahí haciendo nosotros de buen samaritano, aceptando en el sistema estos casos, cuando quizá luego fracasarán, ¿no? Y por último, otra cuestión referente al trasplante de donante vivo con financiación privada, ¿no? Nos viene aquí un ciudadano extranjero con su donante bajo el brazo y nos dice: quiero que ustedes me trasplanten, yo me lo pago en mi bolsillo. Aquí la cuestión es: sí, pero oiga, si esto fracasa, nuestro protocolo establece que usted tiene que entrar en listas de espera y por tanto esto rompe el sistema de equidad que aquí estamos manteniendo. Aquí el criterio es decir no, evidentemente también para evitar y limitar ese turismo, pero lo dejo sobre la mesa. ¿En base a qué criterios éticos podríamos decir no? Si es en un proceso de libre mercado, oiga, yo compro un servicio sanitario, usted me lo presta, yo acepto las reglas del juego, no entro en listas de espera y si va mal, yo me la juego, ¿no? Lo dejo ahí encima de la mesa. Y finalmente, el receptor, que también tuvimos un caso en España, de órgano comprado en el extranjero y que cuando viene aquí y tiene un problema, pide ayuda al sistema y el sistema debe atenderle. Y esto supuso una modificación del Código Penal, como ustedes saben, diciendo: muy bien, le atenderemos, pero sepa usted que esto es delito y, por tanto, tenemos obligación de denunciarlo a las autoridades. Esto propició una modificación el año pasado. Bien, nada más, simplemente estas reflexiones las dejo sobre la mesa. Respecto al donante vivo en España, me parece que debemos reflexionar a fondo para que no nos pase un poco como el chiste que tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Me temo que se quede usted sin brazos ni piernas, no es un buen momento, pero está aquí su hermano y necesita un riñón. Pues espero que no tengamos que llegar a plantear el extremo a estas situaciones. Muchas gracias.